bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar viendo esto de ecuaciones, pero ahora lo vamos a ver con los ángulos que hay en los cuadriláteros. Entonces, para esto pues debemos recordar algunas características principales de los cuadriláteros. Vamos a recordarlas así de forma muy rápida y ya después vamos a hacer los ejercicios. Entonces, un cuadrilátero, ¿qué es? Es una figura de cuatro lados, de ahí proviene, cuadrilátero. Ahora, dentro de los cuadriláteros hay tres clasificaciones: aquellos que son los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Nada más es un repaso. Dentro de los paralelogramos pues tenemos varios cuadriláteros: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Les digo, cada una de estas figuras hicimos varios videos para cada una de ellas. Entonces ahorita pues no es, la idea no es dedicarme todo el video a hablar de cada una de las figuras. Ya las vimos, ya las conocemos. En este video nada más vamos a trabajar con paralelogramos y con trapecios. Los trapezoides pues los vamos a dejar fuera de este video. De todos modos, les digo, ya los habíamos visto, ya vimos todos los paralelogramos, todos los trapecios, todos los trapezoides. ¿Cuáles son las características principales de los paralelogramos? El cuadrado es el ejemplo más, bueno, mejor voy a poner un romboide. Es el ejemplo más claro para representar sus características. Las siguientes características que voy a mencionar la tiene cualquiera de estas cuatro figuras. La primera de ellas es que sus lados son opuestos. Lados opuestos. ¿A qué se refiere esto? A que se caracteriza porque tiene dos pares de lados paralelos. Los lados paralelos van a ser opuestos entre sí. Por ejemplo, en nuestra figura, este par que acabo de marcar es un par de lados opuestos y además son paralelos entre sí. Quiere decir que nosotros, si los extendemos, esos lados nunca se van a cruzar, siempre van a mantener su misma distancia. Y lo mismo con el otro par, son lados opuestos, son paralelos, porque si nosotros los extendemos jamás se van a cruzar. Y además también se caracterizan porque los lados opuestos miden lo mismo. Es decir, si este mide 10 centímetros, su lado opuesto también va a medir 10 centímetros. Si este mide 5 centímetros, su lado opuesto también va a medir 5 centímetros. Otra característica importante es que sus diagonales se bisecan. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, vámonos antes con otra característica para que vayamos así en orden. Ángulos opuestos. Ocurre exactamente lo mismo que con los lados. Por ejemplo, tenemos este ángulo y forma opuesta tenemos otro ángulo. Recordemos que los ángulos opuestos son aquellos que están uno del lado contrario del otro. No son ángulos que están luego a un lado. Por ejemplo, si tomamos como referencia este ángulo, este sería
ángulo que está a su lado. Por lo tanto, este no es opuesto. Lo mismo aquí, tenemos este ángulo que está seguido de este. Entonces, este no sería el opuesto. El único que quede que no está unido mediante ningún lado es este. Vean cómo está enfrente. Incluso si los analizamos, podemos ver que todo es opuesto. Este está abajo y está a la izquierda. Este está arriba y este está a la derecha. O sea, está completamente opuesto. Mientras que este está abajo, este está arriba. Mientras que este está a la izquierda, este está a la derecha. Entonces, observamos que ahí tenemos ángulos que son opuestos. Vamos a tener igual dos pares de ángulos opuestos. Este sería mi primer par. Y dejen voy por el azul. Este sería el segundo par. 3 y 4. Ahí está. Entonces, este es un par de ángulos que son opuestos y este es otro par que son ángulos opuestos. La característica también importante de esto es que los ángulos opuestos miden lo mismo. Así como ocurría con los lados, este ángulo y este van a medir lo mismo. Si este mide 50 grados, su ángulo opuesto también va a medir 50 grados. Si este mide 20 grados, su ángulo opuesto también va a medir 20 grados. Entonces, la primera es que tiene dos pares de lados opuestos y esos lados opuestos van a medir lo mismo. Y la segunda también tiene dos pares de ángulos opuestos y cada ángulo opuesto va a medir lo mismo que el otro. Y ahora sí, la siguiente es que las diagonales se bisecan mutuamente. Ahora, ¿a qué se refiere esta característica de diagonales bisecas? Es bastante simple. Voy a dibujar, no, ya borré aquí para que sea más fácil. Ya tengo aquí mi romboide. Entonces, tengo dos, voy a tomar dos ángulos que son opuestos. Nosotros, si nos trazamos una recta que una dos ángulos que sean opuestos, vamos a tener una diagonal. Bueno, ahí me quedó un poquito chueco. Ahí está. Esta diagonal, que va de este vértice a este, vamos a suponer que mide total, ¿cómo la pongo? Aquí acá. 30 centímetros. Ahora podemos trazar otra diagonal. Ahí está. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La otra diagonal dividió a mi diagonal principal en dos partes iguales. A eso se refiere con que las diagonales bisecan. Entonces, si originalmente mi diagonal medía 30 centímetros, la primera, la de color rojo, al momento de trazar la segunda diagonal, la primera me la dividió en dos partes iguales, a tal grado que esta primera parte mide 15 centímetros y la otra también mide 15 centímetros. Entonces, si yo tomo como referencia una diagonal que mide 30 centímetros, la segunda la va a cortar en dos partes iguales. Ahora vamos a ver el proceso inverso. Voy a borrar todo esto. Supongamos que yo mi primer diagonal ahora va a ser la de color azul y a lo mejor mide 10 centímetros. Completo. Y ahora voy a trazar la segunda diagonal. Y
exactamente lo mismo. La segunda diagonal va a dividir a la de color azul en dos partes iguales. Si originalmente mi diagonal medía 10 centímetros, la otra la dividió en dos partes iguales. De tal forma que un lado mide 5 y el otro lado de la diagonal también mide 5, para que al sumarlos me dé 10. Entonces, a eso se refiere con que las diagonales se bisecan mutuamente, a que las dos se dividen en partes iguales. La diagonal azul es dividida en dos partes iguales, aquí está una y aquí está la otra, por la diagonal roja. Y al mismo tiempo, la diagonal roja es dividida en dos partes iguales por la diagonal azul. Ambas se dividen en dos partes iguales. Eso es a lo que se refiere con que las diagonales se bisecan mutuamente, a que las dos, en este punto, al cruzarse, dividen todo en dos partes iguales. Y la última característica es que ángulos consecutivos suman 180 grados. Voy a trazar otra figura para que quede más claro esto. Ahí está. Y entonces, ¿qué nos queda? Vamos a tomar este ángulo como referencia. Los ángulos consecutivos son aquellos que está uno seguido del otro y que además están unidos por un lado. En este caso, si yo tomo como referencia este ángulo, su ángulo consecutivo sería este. ¿Por qué? Porque está seguido, luego, está enseguida, y además ambos están unidos por el mismo lado. Entonces, por esa razón son ángulos consecutivos, porque si hay un lado en común que tienen, que es este, que los está uniendo. Entonces, si este ángulo mide 80 grados, y este ángulo mide, no sé, 100 grados, si yo lo sumo, me va a dar como resultado 180 grados. En otras palabras, dos ángulos que son consecutivos son suplementarios. Precisamente porque al sumarlos me da como resultado 180 grados. Algo que también se me olvidó comentar desde las diagonales es que puede haber ocasiones en las que las diagonales dividan a nuestro ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, aquí pues, bueno, voy a ponerlo aquí que es un poquito más notorio. Imagínense que este ángulo mide a lo mejor 80 grados. Y entonces esta diagonal lo dividió en, dejen marco bien la figura, lo dividió en dos partes iguales. Que aquí lo dividió, esta parte mide 40 y esta otra parte mide otros 40. De tal forma que al sumar esta parte con esta, 40 más 40, me da todo el ángulo que es 80. Pero eso no siempre ocurre. Puede haber ocasiones en las que las diagonales sí dividan a mi ángulo en dos partes iguales, o puede haber ocasiones en las que no lo dividan. Por esa razón, como que no existe bien esa ley. Ya depende de las medidas, de las figuras, los ángulos, todo eso. Pero bueno, en este caso, cuando trabajamos con los ángulos, si es de dos ángulos que son continuos, los paralelogramos, al sumarlos me va a dar como resultado 180 grados. Entonces, estas son las cuatro características principales de los paralelogramos. Las decidí explicar así un poquito rápido, aunque creo que sí me tardé, porque es lo que vamos a usar para los ejercicios. Y ahora,
Una característica principal de todo cuadrilátero, no importa si son paralelogramos, no importa si son trapecios o no importa si son trapezoides, es que la suma de todos sus ángulos internos me va a dar como resultado 360 grados. Y tiene sentido, vean, tomando como referencia esto, ¿cuánto valdría este ángulo? Lo que habíamos pues visto en este punto es que los ángulos opuestos miden lo mismo. Entonces, si este ángulo mide 80 y este es su ángulo opuesto, quiere decir que este también mide 80. Luego, tomando como referencia este ángulo, tiene su ángulo opuesto. De acuerdo a esta característica, ángulos opuestos miden lo mismo. Entonces, si este mide 100, su ángulo opuesto también va a medir 100. Y ahora, si nosotros sumamos los ángulos, vean, 100 más 80, 180. Más otro 100, me da 280. Más estos 80, me da 360. Entonces vean cómo todas las reglas se van uniendo entre sí. Así como, por ejemplo, cuando habíamos visto que con los triángulos, al sumar sus tres ángulos me daba 180 grados, con los cuadriláteros, al sumar sus ángulos internos, me da 360 grados. Entonces, esta es una característica pues, que tienen todos los cuadriláteros. Estas nada más, estas cuatro, nada más son para los paralelogramos. Pero eso de que la suma de los ángulos internos nos da 360 grados, corresponde a todos los cuadriláteros, sin importar qué tipo de figura sea. Mientras sea una figura de cuatro lados, nos va a dar esos 360 grados al sumar sus ángulos internos. Y ahora sí, voy a dejar estas características aquí, y de este lado voy a poner todos los ejercicios para que podamos resolverlos. Este es nuestro primer ejemplo. Casi todas las figuras que vamos a poner van a ser romboides. Entonces aquí tenemos nuestro romboide. Y bueno, aquí tenemos esta ecuación, cada una de las ecuaciones nos está representando la medida de los lados. Entonces, esta ecuación 3y-3 se refiere a este lado. Esta ecuación 2x se refiere a este lado. Este 30 se refiere a este lado. Este lado no tiene nada. Pero además aquí tenemos una nota que nos describe cómo están unidos los lados. La recta AC, o sea, la que va del vértice A al vértice C, es igual a la recta CD. Es decir, es igual a esta recta, a la que va de este punto a este. Quiere decir que miden lo mismo. Si esta recta mide 30, entonces esta también va a medir 30. Y si se dan cuenta, todos los lados están igualados. Luego, CD, que es esta recta, mide lo mismo que DB. La recta DB es esta, porque va del punto D al punto B. Entonces quiere decir que esta recta mide lo mismo que esta. Quiere decir que esta, si esta mide 30 y aquí la figura nos está indicando esto, si la recta CD mide 30 y está diciendo que es igual a la recta DB, o sea, a esta, quiere decir que la medida de esta es la misma que la de esta. Y entonces ya con eso ya tenemos nuestra figura completa. Nada más con esta pequeña nota en donde nos está diciendo las equivalencias entre los lados. Aquí nos está diciendo que el lado que va de CD es igual, o sea, mide lo mismo, que el lado que va de D a B. Entonces, este lado CD, que es esto, es igual a este lado de B, que es esto, que va del vértice D al vértice B. Entonces, este lado y este miden lo mismo. Es lo que nos está diciendo esta parte de la ecuación. Si este lado CD mide 30 y está diciendo que el lado DB también mide lo mismo, quiere decir que también va a medir 30. Entonces es lo que nos está diciendo. La medida de CD es igual a la medida de DB. Al tamaño, pues. Este tamaño es el mismo que este tamaño. Nada más que aquí la figura no se aprecia porque la hice diferente. Pero precisamente por eso nos está dando esta indicación, por si la figura no se puede apreciar bien. El tamaño de este segmento es igual al tamaño de este segmento. Y si su tamaño es 30, entonces quiere decir que este, como es el mismo tamaño, también va a ser de 30. Y ya con eso podemos resolverlo. Ahora bien, aquí pues nos están pidiendo
diciendo básicamente cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Cómo podemos determinarlo? Pues aplicando todas las características. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar la primera, que los lados opuestos miden lo mismo. Como habíamos visto, si este lado mide 10, quiere decir que su lado opuesto también va a medir 10. Los puede, como miden lo mismo, los podemos igualar. Si este lado mide 2X, su lado opuesto va a medir 30. Entonces, como los dos lados opuestos miden lo mismo, los podemos igualar. Y a partir de ahí despejamos la X. X es igual a 30 sobre 2. Y esto es igual a 15. Ya tenemos el primer valor de la primera variable. Ahora vamos con la otra, que está en el otro lado. Entonces, aquí tenemos un lado y su lado opuesto mide 30. Entonces, quiere decir que este lado es del mismo tamaño que este, de acuerdo a esta característica, que los lados que sean opuestos van a medir lo mismo. Entonces, quiere decir que los podemos igualar. Este 3y menos 3 lo igualamos con este 30. Y a partir de aquí, pues vamos despejando. 3y es igual a 30. Este menos 3 pasa del otro lado como más 3. Voy a hacer la suma ahí directamente porque ya no tengo mucho espacio. 30 más 3 me da 33. Y es igual a 33. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y me da como resultado 33 entre 3, 11. Ya tengo el segundo valor, el de ello. Entonces, como ven, el ejercicio en sí fue bastante simple. Me tardé más en explicar cómo realizarlo que en realizarlo en sí. Entonces, todos estos ejercicios van a ser así de simples. Nada más aplicando lo que habíamos visto aquí, vamos a resolverlos de forma fácil. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es igual de simple. Veamos, ahora ya no nos están hablando de lados, nos están hablando de ángulos. Esta Y describe a este ángulo, esta ecuación describe a este ángulo, esta ecuación describe a este ángulo. De la misma forma, nos piden encontrar X y Y. ¿Cómo le hacemos? Pues, como estamos hablando de ángulos, vamos a aplicar las características referentes a ángulos. Por ejemplo, podría ser esta y esta, son las que nos hablan de ángulos. Entonces, ángulos opuestos. Esta nos decía que los ángulos opuestos medían lo mismo. Si se dan cuenta, este ángulo es opuesto a este. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de ángulos opuestos en paralelogramos, este ángulo va a medir lo mismo. Un ángulo opuesto va a medir lo mismo que su otro ángulo opuesto. Entonces, si este mide 80 grados, el otro también va a medir 80 grados. Eso es a lo que se refiere esta característica, que los ángulos opuestos van a medir lo mismo. Como este y este son opuestos, quiere decir que van a medir lo mismo este y este. Como van a medir lo mismo, los podemos igualar. Porque bueno, como no está representado como número, sino como ecuación, entonces tenemos que el ángulo que mide 5x menos 10 va a ser igual a la medida de su ángulo opuesto, x más 30. Y a partir de ahí podemos resolver la ecuación. Aquí tenemos 5x. Esta x que está sumando pasa del otro lado restando. Esto es igual, aquí tenemos este 30. Este menos 10 que está de este lado pasa del otro lado sumando. 5x menos x nos da 4x. Y esto es igual, 30 más 10 nos da 40. Despejamos la x. 40 sobre 4. Este 4 que está multiplicando pasó dividiendo. Y x es igual a 40 sobre 4. Y eso nos da a 10. Ya tenemos el valor al menos de x. ¿Cómo podemos determinar la y? Para eso podemos aplicar esta segunda característica. Ángulos consecutivos son suplementarios. Este ángulo y este, no importa cuáles tomemos, van a ser suplementarios siempre. También, por ejemplo, si yo quiero, pues podría tomar, por ejemplo, este y este. No importa.
No importa cómo los tomen, mientras sean ángulos continuos, van a ser suplementarios. Es decir, que al sumarlos me va a dar como resultado 180 grados. Entonces veamos. Vamos a tomar uno que sea más fácil. La suma de estos dos ángulos, como son suplementarios, me debe dar 180 grados. Pues vamos a sumarlos. Y más el otro ángulo, x más 30. Entonces, estos ángulos son continuos, o sea, porque está uno seguido del otro y además están unidos mediante un lado. Y más el primer ángulo, más el segundo ángulo, son suplementarios, entonces quiere decir que me van a dar como resultado 180 grados. Pero bueno, ya encontré el valor de x, entonces en vez de escribir la x, pues escribo su valor. Ahí está. Y a partir de ahí, voy realizando la expresión. Y más 10 más 30 nos da 40, y esto es igual a 180. Si elimino este paréntesis, más por más me da más, y ahora ya puedo despejar la Y. Este más 40 lo paso del otro lado como menos 40 y realizando esa operación, Y 180 menos 140, perdón, menos 40, me da 140. Ya tengo el segundo valor de Y. Entonces, podrían observar, estuvo bastante simple, nada más fue aplicar las leyes. Vamos con otro ejemplo. Si se dan cuenta, ahora está hablando de diagonales, ya que pues las ecuaciones están en las diagonales. Pero es bastante simple de resolver. Como estamos hablando de diagonales, entonces ahora vamos a ocupar esta característica. ¿Qué dice de las diagonales? Que se bisecan entre sí. Es decir, que las dos diagonales se dividen entre sí en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, voy a tomar como referencia mi diagonal roja. Si mi diagonal roja mide, no sé, 40 centímetros, esta diagonal, debido a la otra, es dividida en dos partes iguales. Esta primera parte mide 20 centímetros y la otra parte también mide 20 centímetros. De tal forma que al sumarlas, esta que mide 20 más la otra parte que es igual va a medir 40 en total. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Si se dan cuenta, no nos están hablando de números. 20 y 20 nos da 40. Nos está hablando de ecuaciones. Pero ¿qué es lo que podemos observar? Que como que esta diagonal, al ser dividida en dos partes, las dos partes van a ser iguales. Es decir, si esta mide 20, esta otra va a medir 20. O sea, la diagonal 1 que mide 20, perdón, la primera mitad que mide 20 va a ser igual a la segunda mitad, que también mide 20, ya que tiene la misma medida. Si a lo mejor en 20, no sé, mide 10, una mitad, la otra mitad también va a medir 10. Entonces quiere decir que la mitad de una va a ser igual a su otra mitad. En este caso, siempre va a ocurrir así. Cuando la diagonal es dividida en dos partes iguales, una mitad va a medir lo mismo o va a ser igual que la otra mitad. Entonces, aplicando esto mismo, si ya con las ecuaciones, si esta diagonal, esta mitad, hasta por eso los puse con colores, si esta mitad mide x, su tamaño va a ser igual al de la otra, que mide 3y. Y a partir de ahí ya tenemos una ecuación. Simplemente lo que hice fue, así como le hice aquí, que si esta mide 20, su otra mitad también va a medir 20, que si esta mide 10, su otra mitad mide 10, por eso las igualo. Entonces, nada más que en vez de números estoy usando letras, si esta mide x, y como esta mide lo mismo, va a ser igual a su otra mitad que mide 3y. Y ya tengo a partir de ahí mi primera ecuación. Voy a borrar todo esto.
Sin embargo, es una ecuación con dos variables. Voy a ver, pues, qué más puedo hacer. Voy a borrar esto. Algo similar va a ocurrir con la otra diagonal. Oh, tenía mucho que no ocupaba esta regla. Ya se está toda empolvada. Mi diagonal de color verde, de este vértice a este, tiene una cierta medida. Pero debido a la otra diagonal, fue dividida en dos partes iguales. Una parte mide x más y, más 2y, perdón, y la otra mide 15. Entonces, como fue dividida en dos partes iguales, si esta mide 30, la otra va a medir 30. Por tanto, hicimos la primera mitad va a ser igual a la segunda mitad. Si, por ejemplo, esta mide 20, la segunda mitad va a medir lo mismo. Por eso las igualamos. Pero bueno, aquí no estamos hablando de números, sino de ecuaciones. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Como las dos mitades miden lo mismo, quiere decir que la primera mitad, que está representada por esta ecuación, x más 2y, debe ser lo mismo, la misma medida, que la segunda mitad. Por eso las igualamos. O sea, en vez de escribir los números, estoy poniendo las ecuaciones que lo representan. Y ya tenemos una segunda ecuación. ¿Y qué nos queda? X más 2y es igual a 15. Y si se dan cuenta, es un sistema de ecuaciones. Ya ven, necesitamos ver sistemas de ecuaciones para resolver esto. Es un sistema de ecuaciones 2x2, porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero está bastante simple de resolver. Este lo podemos resolver por el método de sustitución. ¿Por qué? Porque una de las variables ya está despejada. Vean, x es igual a 3y. Entonces, esta ecuación la vamos a sustituir sobre esta. En vez de escribir 3, en vez de escribir esta x, vamos a escribir a lo que está igualado. Entonces, voy a tomar esta segunda ecuación y en vez de escribir x, voy a escribir aquello a lo que está igualado. Esta x aquí nos dice que es igual a 3y. Entonces, en vez de escribir x, voy a escribir 3y. 3y más 2y es igual a 15. Que esto no puedo detenerme a explicar porque ya lo habíamos visto anteriormente, si no, pues vamos a tardar. Resuelvo la ecuación: 3y más 2y es igual a 5y, y esto es igual a 15. Despejo que es igual a 15, este 5 que está multiplicando pasa dividiendo, y 5, 15 entre 5 nos da 3. Y ya tengo mi primera variable. Ahora este resultado lo voy a utilizar para sustituirlo en esta ecuación, en donde pues ya está despejada la x. Ya nada más cambio la y por el valor que me dio. X es igual a 3. En vez de escribir y, escribo ese valor que me dio por 3, y x es igual a 9. Y ya tengo mi segundo palo. Entonces, como pudieron observar, fue bastante simple. O sea, en este tipo de ecuaciones ya no es tan difícil como el de los triángulos y así, porque nada más es cuestión de aplicar cualquiera de las leyes. Dependiendo de lo que nos pidan, si lados o ángulos o diagonales, pues aplicamos las leyes correspondientes. Vamos con otros ejemplos, pero ahora de trapecios. Ahora vamos a trabajar con los trapecios. Existen 4 tipos de trapecios: el trapecio rectángulo, que este pues se caracteriza porque tiene ángulos que son rectos, de ahí proviene la palabra. Luego, trapecio isósceles, que este se caracteriza porque dos de sus lados son iguales. Más o menos así. Los dos lados que miden lo mismo,
generalmente son los extremos, este y este. Si este lado mide 10, este también mide 10. Si este lado mide 15, este también mide 15. El escaleno que es un trapecio en donde todos sus lados tienen diferentes medidas. Algo así. Y hay otro que no es muy mencionado, que se llama trisolátero. Y esto se refiere que tres de sus lados son iguales. Por ejemplo, veamos. Podría ser algo así, en donde este lado y este lado mide lo mismo. Si este mide 10, este también mide 10 y este también mide 10. Si este mide 20, este mide 20 y este también mide 20. Aunque la forma es un poquito parecida a la del rectángulo, son completamente diferentes, porque puede haber trapecios rectángulos más o menos así. Observen, ahí se nota luego que todos los lados son diferentes y sin embargo es un trapecio rectángulo por el ángulo que forma. De igual forma, puede que a lo mejor existan trisoláteros que tengan esta forma. En donde tres lados miden lo mismo, que sería este lado y este lado. Entonces, para que, por eso a veces no lo incluye, pero simplemente para que no se confundan, vean las características nada más: rectángulo, ángulo recto. Isósceles, solo dos lados son iguales. Escaleno, ningún lado es igual. Trisolátero, tres de sus cuatro lados son iguales. Igual, estos trapecios, pues ya trabajamos con ellos, entonces ya no los vamos a mencionar. ¿Cuáles son las características principales en general de todos los trapecios? Una es la siguiente. Nada más tienen un par de lados que son paralelos, que serían, generalmente son las bases. Entonces, si nosotros prolongamos estos lados, jamás se van a tocar, jamás se van a unir, jamás se van a cruzar. Entonces, sus características es que son lados, bueno, un par de lados paralelos. Lados paralelos. Y otra característica se refiere a los ángulos suplementarios. Ahorita lo explicamos. Ángulos suplementarios. Ahí está. En este caso hablan de ángulos suplementarios que están en los lados que no son paralelos. Por ejemplo, en este caso ya vimos que este lado y este son paralelos. ¿Cuál es el lado que no es paralelo? Ese lado sería este, el que esté pintado de color azul. Los ángulos que hay sobre ese lado que no es paralelo, no es paralelo porque observamos que si lo prolongamos y su otro lado opuesto, va a llegar a un punto en el que se van a cruzar. Por esa razón no son paralelos. Entonces, si yo tomo este lado y veo los ángulos que hay en ese lado, que sería este de color verde y este, si yo sumo esos dos lados, me va a dar como resultado 180 grados. A eso se refiere con ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios que están en los lados o en un lado que no es paralelo, me va a dar como resultado, al sumarlos, 180 grados. Y esas son básicamente las características. Desde mi punto de vista, según yo, los ángulos que están sobre las bases valen lo mismo.
Por ejemplo, si este ángulo mide 80 grados, el que tiene, esta es la base mayor, el otro ángulo también mide 80 grados. Pero he visto uno que otro trapecio en donde este mide 80 grados y este mide 100 grados. Entonces, mejor ahí si no, no me meto y nada más me voy por el seguro, que los ángulos que están sobre un lado que no es paralelo, al sumarlos me va a dar 180 grados. Entonces, si este es mi lado no paralelo, y este mide 80 y este mide 100, al momento de sumarlos, me va a dar 180 grados. Y básicamente son las dos características importantes. Bueno, cabe destacar que en este caso, aunque nada más tiene un par de lados paralelos, no van a medir lo mismo, a diferencia de los paralelogramos. Lo que sí es que la suma de todos los ángulos internos me va a dar como resultado 360 grados. Entonces, a partir de esto, pues ya podemos hacer algunos ejercicios. Vamos a enfocarnos principalmente en este tipo de triángulos, perdón, de trapecios isósceles, ya que es donde más se pueden aplicar este tipo de ecuaciones. Este es nuestro primer ejemplo. Tenemos aquí un trapecio, parece ser que es un trapecio isósceles. Tiene sus cuatro ángulos, cada uno expresado con valores diferentes. La única regla que podríamos aplicar sería esta: los ángulos suplementarios de un lado que no sea paralelo, los ángulos de un lado que no sea paralelo son suplementarios. Entonces, este es mi lado, ya vimos que si lo prolongamos se va a cruzar con este. Entonces, este es mi lado que no es paralelo. La suma de los dos ángulos que tiene ese lado son suplementarios, que dicen que al sumarlos me va a dar como resultado 180 grados. Entonces, sumo mi primer ángulo, 3x menos 2. Sumo mi segundo ángulo, más x más 2, y eso me da como resultado 180 grados, según esta ley. Resuelvo la ecuación, elimino los paréntesis y quedaría este más por esto, me da 3x menos 2, más x más 2, y esto es igual a 180. Realizo las operaciones, 3x más 12 más x, bueno, aquí se me olvidó borrarlo, ahí está, me da 4x menos 2 más 2 me da 0, y esto es igual a 180, x es igual a 180 entre 4, y x es igual a, veamos, sería aquí 45, y ya tengo mi primer resultado. Ya si yo quiero, pues para obtener este ángulo y este, pues lo voy a sustituir en la sustituyo el valor de x en la ecuación original. Ahora me voy con la otra variante. De la misma forma, este es mi otro lado que no es paralelo. Entonces, al sumar los ángulos suplementarios, me va a dar como resultado 180 grados. Entonces tengo que y más 80, esto es igual a 180 grados. Despejo, y es igual a este 80 que está sumando, pasa restando, 180 menos 80, y es igual a 100 grados. Y ya tengo mi segundo resultado. Entonces, como ven, fue exactamente lo mismo que habíamos visto en ejemplos anteriores. Estuvo bastante simple, no fue muy difícil y obtuvimos los resultados. Ahora, ya nada más por curiosidad, vamos a ver cuánto vale este ángulo. Si yo sustituyo el 45, sería 45 más 2, me da 47. Entonces, este ángulo me da 47 y vemos que este mide 80. Era lo que les decía, que no en todos los triángulos va a ocurrir esto, que los ángulos de la base van a medir lo mismo.
pero va a haber triángulos en los, perdón, trapecios en los que sí. Ahorita ya vamos a ver algunos ejemplos de cuando sí, pero bueno, al menos en este triángulo observamos que los ángulos de la base son diferentes. Aquí medio 47 y aquí 80. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo, es muy parecido al anterior. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos esta ley que dice que los ángulos de un lado que no es paralelo son suplementarios, porque al sumarlos me va a dar como resultado 180 grados. Entonces vamos a sumarlos, que me queda el primer ángulo, x menos 18, más el segundo ángulo, x más 2, esto es igual a 180. Si nosotros simplificamos el paréntesis y toda la expresión, me da como resultado x más x, 2x, menos 18 más 2, me da menos 16, esto es igual a 180 grados. Luego tenemos 2x, es igual a, este menos 16 pasa del otro lado, 180 más 16, 2x es igual a 196, x es igual a este 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, 196 sobre 2, y x me da como resultado 91. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a encontrar el valor de y y hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos esta ley. Entonces, este es nuestro lado que no es paralelo. Sus dos ángulos que están en ese lado son suplementarios, porque al sumarlos me da 180 grados. Entonces este ángulo Y sumado a este 100 me da como resultado 180 grados. Y aquí pues el despeje está bien fácil. Y es igual a 180, este más 100 pasa del otro lado como menos 100, y Y finalmente me da como resultado 180 menos 100, 80. Y ya tengo mi segundo valor de Y. Ahora viene lo interesante. Este ángulo mide 100. Vamos a ver qué pasa si aquí sustituimos la X. Me dio, en vez de X, le pongo el 98 más 2. O sea, en esta expresión, en vez de X, escribo el valor que me dio, que fue 98 más 2. Y esto me da como resultado 100. Quiere decir que este ángulo mide 100. Y si se dan cuenta, en este caso sí ocurrió lo que les había dicho, que los ángulos de las bases miden lo mismo. ¿Pero por qué? Como les había dicho, hay ocasiones en las que sí se cumple que los ángulos de las bases nos da el mismo valor, y hay ocasiones, como en el ejemplo anterior, que no. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que se trata de un tipo especial de triángulo. Cuando los ángulos de las bases, como en este caso que nos dio 100 y 100, son iguales, se trata de un trapecio isósceles. Si nos dan ángulos diferentes, como en el primer ejemplo, quizás sea un trapecio, no isósceles. Quizá alguno otro, a lo mejor un rectángulo, a lo mejor un escaleno, no lo sé. Pero bueno, solamente cuando los ángulos de las que hay en la base, esta es la base, aquí tenemos los dos ángulos, nos da el mismo valor, se trata de un trapecio isósceles. Si nos da valores diferentes en estos ángulos, quiere decir que se trata de algún otro trapecio. Esa es la razón por la que a veces sí les dan ángulos iguales sobre la línea de la base, y hay ocasiones, como en el ejemplo anterior, que no. Y esto es muy importante porque hay otros ejercicios en donde no sabemos por dónde empezar. Pero con saber eso, que es un triángulo isósceles, sabemos que estos dos ángulos, perdón, no sé por qué digo triángulo, si se trata de un trapecio isósceles, nada más con que nos digan eso, automáticamente ya sabemos que este ángulo y este van a tener la misma medida, justo como aquí. Y bueno, recordemos que un trapecio isósceles se caracteriza porque este lado y este miden lo mismo. Entonces, a lo mejor en este trapecio, no sé, este lado mide 20 centímetros y este lado también mide 20 centímetros. Este lado mide 10 centímetros, este lado también mide 10 centímetros. Esa es una característica. Vamos con otros ejemplos.
Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos aquí un trapecio. Pero ¿cómo sabemos que es un isósceles o que es cualquier otro? Siempre va a haber una indicación que nos va a decir. A lo mejor puede que nos digan, es directamente un trapecio isósceles. Cuando eso ocurre, pues ya sabemos que este ángulo mide lo mismo que este. En este caso, ¿cómo nos lo están diciendo? Así, vean. Aquí tenemos el lado AB. El lado AB es este, el que va del vértice A al vértice B. Es igual al lado CD, que es este. Quiere decir que la medida de este lado es la misma que la de este lado. Entonces, quiere decir que se trata de un trapecio isósceles porque los dos lados miden lo mismo. Si este mide, por decir, 10 centímetros, este también va a medir 10 centímetros. Entonces, como esos dos lados miden lo mismo, si se trata de un trapecio isósceles. Por lo tanto, como se trata de un trapecio isósceles, los ángulos de la base miden lo mismo. Si este mide 100 grados, este va a medir 100 grados. Entonces, 100 grados de un ángulo va a ser igual a 100 grados del otro ángulo. Si este mide 40 grados, el otro ángulo también va a medir 40 grados. Pero en este caso, pues no nos están dando los valores, sino nos están dando las ecuaciones. Pero aplicamos lo mismo. Si este ángulo mide 4x, va a ser igual, como se trata de un trapecio isósceles, al otro, 2x más 10. Y ya tenemos ahí la ecuación. Y a partir de ahí podemos despejar. Veamos. Aquí voy a poner la ecuación. 4x es igual a 2x más 10. Borro esto. Este 2x pasa al otro lado como menos 2x. Es igual a 10. Tenemos 2x. Es igual a 10. Y x es igual a 10. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Esto es igual a 5. Ya tengo el primer valor de x. Ahora me falta determinar el valor de y. Para eso voy a ocupar esta característica, en donde los dos ángulos del lado que no es paralelo, al sumarlos me va a dar 180 grados. Entonces voy a sumarlos. Y, que vale el primer ángulo, más el segundo ángulo. 2x más 10. Y esto es igual a 180 grados. Pero bueno, como ya tengo el valor de x, voy a cambiarlo por ese resultado que tengo. Sería 2 por 5. Simplificando todo eso, ¿cómo me da? 2 por 5, 10. Más 10, 20. Esto es igual a 180. Y es igual, este más 20 pasa del otro lado como menos 20. 180 menos 20. Y finalmente tenemos que Y es igual a 160. Ya tenemos el resultado. Este ángulo valdría 160 grados. Entonces, como ven, es bastante simple. Nada más aplicar las dos características. La primera es esta. Pero si se trata de un trapecio isósceles, podemos aplicar aquella en la que los ángulos de la base miden lo mismo. Ya con eso resolvemos. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. ¿Qué figura es? Pues, la verdad no tengo ni idea de qué figura sea. No cumple con las características anteriores. Lo único que sí sabemos es que se trata de un cuadrilátero, porque tiene cuatro lados. 1, 2, 3, 4. Y nos están marcando sus ángulos internos. ¿Y qué habíamos dicho de cualquier cuadrilátero? Sin importar qué tipo de cuadrilátero sea, la suma de todos sus ángulos internos me va a dar como resultado 360 grados. Es decir, si yo sumo este, más este, más este y más este, me va a dar 360 grados. Entonces al menos ya tengo por ahí una pista. Cuando no sepan de plano qué hacer, pues apliquen eso. O sea, en este caso no sabemos si es un trapecio o trapezoide, es una figura toda rara. Pues me voy a lo más general. Cualquier cuadrilátero, sin importar si es cuadrado, triángulo, rombo, romboide, trapecio, isósceles, equilátero, escalena, lo que sea, siempre todos sus ángulos internos me van a dar como resultado a sumarlos 360 grados.
Entonces voy a aplicar eso. Voy a sumar los cuatro ángulos. 3x menos 50 sería el primero, más 12x más 20 sería el segundo, más x más 10 sería el tercero, más 12x menos 20 sería el cuarto. Esto me da todo como resultado, al sumar los ángulos de cualquier cuadrilátero, 360 grados. Y entonces voy a eliminar todos los paréntesis, sería 3x menos 50 más 12x más 20 más x más 10 más 2x menos 20, y esto es igual a 360 grados. Déjenme ver que no se me haya ido un signo, no. Y entonces simplifico. Sería 3x más 2x más x más 2x son 8x. 3 y 2, 5. Y 1, 6. Y 2, 8. 8x, luego menos 50. Más 20, menos 30. Más 10, menos 20. Menos 20 me da menos 40. Y esto es igual a 360. ¡Ay, qué bueno! De una ecuación muy grande, ya lo simplifiqué a esta cosita. Este menos 40 pasa del otro lado como más 40. 8x es igual a 360 más 40. Realizando esa operación, 8x es igual a 400. Despejo esta x, paso el 8 dividiendo. X es igual a 40 sobre 8, y finalmente me da, de este lado, que X es igual a 400 entre 8, me da que X es igual a 50, y ya lo he resuelto. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Así, cuando no sepan qué hacer, pues hagan esto, que la suma de todos los ángulos sabemos que es 360, entonces cada ángulo lo voy a sumar y me da como resultado 360. Esto es una característica, les vuelvo a comentar, de cualquier cuadrilátero, no importa cuál. Así como habíamos visto que la suma de los ángulos internos de un triángulo, sin importar cuál, era 180 grados, ahora con los cuadriláteros ocurre lo mismo, nada más que en vez de que sea 180, es 360. Sin importar qué cuadrilátero sea, la suma de sus ángulos internos siempre me va a dar como resultado esos 360 grados. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Deben hallar cuánto vale X y cuánto vale Y dependiendo de la figura. Y bueno, hay unas pequeñas aclaraciones. Por ejemplo, en esta figura observamos que aquí tenemos una diagonal y nos dice la recta que va de B a C es bisectriz. O sea, esta diagonal es bisectriz. Quiere decir que este ángulo lo divide en dos partes iguales. O sea, que si este ángulo completo, el de color azul, mide, por ejemplo, no sé, 60 grados, entonces la primera mitad mide 30 y la segunda mitad mide lo mismo, 30. Entonces quiere decir que este ángulo mide lo mismo que este, ya que fue dividido en dos partes debido a esa bisectriz. O sea que este ángulo representado por esta ecuación mide lo mismo que este ángulo representado por esta ecuación. El segundo es este. Aquí la aclaración es que el trapecio es isósceles. Quiere decir que este lado mide lo mismo que este. Entonces ya saben qué hacer cuando el trapecio es isósceles. Los ángulos de su base son iguales. Este es un tercer trapecio, pero en este caso no están haciendo ninguna aclaración. Quiere decir que no es isósceles. Seguramente este ángulo no mide lo mismo que este. De hecho, lo pueden observar arriba. Observen, arriba tenemos 105 grados y del otro lado tenemos 95 grados. Entonces, en esta base los ángulos no son iguales, por lo tanto ya vimos que no es un trapecio isósceles. Y en esta ocasión tenemos este trapecio, que bueno, parece ser que es un rectángulo. Entonces vean, ya tenemos dos ángulos que son rectos, 90 grados y 90 grados. Entonces, para determinar X, pues sería sumar este junto con este y
y la suma de todos esos ángulos internos pues da 360 grados. Entonces bueno, ya les di una ayudadita para que puedan resolverlos. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.